Hola, soy la doctora Lenis Reyes y les voy a hablar sobre lo que es el ciclo menstrual. Primero, para poder hablar de este tema, vamos a conocer un poco sobre la anatomía del sistema reproductor femenino. A grosso modo, tenemos lo que es la vagina. La vagina no solamente se utiliza para el acto sexual, también sirve para lo que es el parto. Y también tenemos lo que es el cervix. El cervix es el cuello de una estructura más grande, que como vemos aquí es el útero. Sabemos que el cervix tiene mucha importancia, ya que aquí se dan los cánceres más frecuentes de útero, sobre todo en la unión escuamo-columnar, donde hay un cambio de un epitelio escamoso, que es el de la vagina, por un epitelio diferente, que es el epitelio uterino. Tenemos también lo que son los ovarios. Tenemos dos, aquí lo vemos, a ambos lados. Los ovarios se van a encargar de producir las hormonas, sobre todo el estrógeno, que es una hormona que sirve para muchísimas funciones en la mujer. Y también el ovario se encarga de producir lo que es el ovocito, que se va a unir con el espermatozoide durante la fecundación para dar un producto, que es el bebé, que es el feto. Y tenemos también las trompas de Falopio, que sirven para conducir los espermatozoides desde aquí, desde que ellos llegan al útero, hacia el lugar donde está el ovocito, ya que este, como veremos, se libera cada mes hacia lo que es la trompa, y entonces ahí se va a unir el espermatozoide con el óvulo, como veremos en un momento. Entonces, hablando un poquito de la histología del ovario, el ovario está recubierto por una túnica denominada túnica albuginea. Y si pueden recordar, la túnica albuginea también se encuentra en los testículos, ya que el ovario son los homólogos del testículo en la mujer. Y luego tenemos la corteza ovárica, y aquí vemos cómo hay un borde de un folículo que se está produciendo. Así se ve el ovario completo en un corte histológico y se ve con folículos en distintas etapas de maduración. Tenemos lo que son las capas del útero. El útero tiene tres de estas, que son el endometrio, endo de interno, y así sabemos que es la capa más interior; miometrio, mio de músculo, sabemos que es una capa muscular; y perimetrio es la capa más externa, lo recordamos de peri, de externo, de lo que rodea. Recordar que el endometrio es la capa que va a responder a los distintos cambios hormonales que se dan, que es lo que denominamos ciclo menstrual. Y es donde se va a implantar el bebé en la etapa de blastocito, como veremos, en el caso de que se dé la fecundación, de que se una un ovocito u óvulo con un espermatozoide. Si no se da la fecundación, pues entonces se descama, que es la menstruación. Entonces, rápidamente vamos a repasar un poquito de la implantación y la fecundación. Cada mes madura un folículo. A partir de ese folículo se libera un ovocito. Ese ovocito, o puede llamarse también óvulo, va a ser transferido hacia la trompa de Falopio gracias a que ésta tiene como si fueran unas manos adherentes, entre comillas, que se denominan fimbrias. Entonces van a cubrir el ovario, lo van a agarrar, y entonces eso va a facilitar que ese óvulo pase hacia lo que es la trompa. Si un día usted corrió con la suerte o no, depende si usted lo quiere o no, de que esos espermatozoides lleguen sobre todo a la región del ámpula, que es donde más comúnmente se da esta unión, ocurre la fecundación. Simplemente es la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Luego se forma un cigoto, también denominado huevo fertilizado, que de hecho es lo que significa la palabra. Luego este se va a comenzar a dividir en el primer a segundo día por mitosis. Mitosis es división celular, división de las células somáticas, que son las células que
compone nuestro cuerpo. En el día 2 se comienza con un estadio de simplemente 2 células, luego se divide en 4 células, luego se sigue dividiendo de forma par y llega a 8 células no compactadas, luego a 8 células compactadas, que simplemente esta etapa se llama etapa de mórula. Luego en el día 5 se convierte en un blastocito. Ese blastocito ya tiene el primordio de lo que va a ser el ectodermo, mesodermo y endodermo, que son las capas que van a dar lugar a todos los órganos de nuestro cuerpo. Y luego ocurre la etapa de eclosión, que es la última etapa de blastocito, y luego este blastocito se implanta en el endometrio. Y luego comienza a crecer la placenta, comienza a crecer ese bebé hasta que llegan los 9 meses y tenemos un bebé al cual tenemos que cambiarle pañales, comprarle la leche, etcétera, etcétera. Y como ven, quedar embarazada resulta tan difícil como sencillo. Entonces, antes de hablar del ciclo menstrual, tenemos que conocer la fisiología normal del ovario. Como vemos aquí, tenemos la histología de un folículo. Un folículo se compone de células de la teca, que son células más externas, y células de la granulosa. Y en el ovario en general, tenemos células de la teca y células de la granulosa en el folículo. Tenemos una hormona a nivel del hipotálamo en nuestro cerebro, que es la GnRH, hormona liberadora, de gonadotrofina. ¿Cuáles son esas gonadotrofinas o gonadotropinas? Las gonadotropinas se producen a nivel de otra estructura, que es la hipófisis, que queda inferior o debajo del hipotálamo. Entonces, esa hormona liberadora de gonadotropina llega a la pituitaria anterior, donde entre muchas hormonas se produce la LH. La LH tiene receptores en las células más externas, que son las células de la teca. Esa LH va a ir a la célula de la teca a través del torrente sanguíneo y va a estimular una enzima que se denomina desmolasa. La desmolasa convierte el colesterol que está en gran abundancia en el ovario en androstenediona, que es un tipo de andrógeno. Y hay otra hormona que también es estimulada por la GnRH, que es la FSH, hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante va a estimular otra enzima, pero a nivel de las células de la granulosa, que va a convertir ese andrógeno, esa androstenediona, en estrógeno, que es un tipo de estrógeno un poquito más débil que el estradiol, que es el estrógeno que hace la mayoría de las funciones. Entonces se estimula una enzima que se denomina aromatasa, que es la que permite este proceso. La estrona luego se va a convertir en estradiol, que es el estrógeno más potente, como había mencionado, y el estradiol hace un feedback positivo, o sea, le envía, vamos a decir, un mensaje positivo, se une a los receptores ahí del hipotálamo, para que se produzca más GnRH, para que se produzca más estrógeno aún, y entonces se den lo que es la ovulación, que es la salida de ese ovocito que habíamos visto desde el folículo. Se estimula que se rompa ese folículo, que salga ese ovocito hacia la trompa y que se pueda dar la fecundación en caso de que los espermatozoides hayan llegado a la trompa. Entonces, ya sí estamos listos para entrar en materia. El ciclo menstrual se va a dividir en una fase folicular y una fase lútea, y de por medio, quien divide esto es la ovulación. Así es como se nombran las fases según el ovario, según los eventos que se van dando en el ovario, que lo vemos aquí arriba. Ahora bien, lo podemos ver como fase proliferativa. Esa fase proliferativa corresponde a la fase folicular del ovario. Lo podemos ver como fase no proliferativa o fase secretoria, que corresponde a la fase lútea del ovario, y como la menstruación, que está dentro de lo que es la fase folicular del ovario.
Esa división de menstruación, fase proliferativa y fase secretoria, es según lo que va sucediendo, los eventos que se van dando en el útero. Pero básicamente se nombra independientemente de la fase folicular como fase proliferativa, la fase lútea como fase no proliferativa o secretoria. Muy importante saber también que hay distintas hormonas que juegan un papel. Ya lo mencioné, pero ahora vamos a ubicar los niveles de esas hormonas. ¿En qué momento esas hormonas aumentan y disminuyen para que se pueda dar un ciclo menstrual y se pueda dar la ovulación que está dentro del ciclo? Entonces vemos aquí en verde lo que son los niveles de la LH, hormona luteinizante, vemos en azul los niveles del estradiol que se produce en el ovario y vemos los niveles de FSH en rojo. Tenemos una hormona que no habíamos mencionado aquí, que es la progesterona, vemos los niveles en negro. La progesterona, como su nombre indica, es una hormona progestacional. Es una hormona que va a preparar todo lo que haya que preparar para que si se dio la fecundación se forme un bebé, se forme un cigoto. Entonces, mientras se va dando todo esto, como había mencionado, el ovario va sufriendo distintas etapas o el folículo va sufriendo distintas etapas. Y aquí tenemos un tracking de lo que es la temperatura corporal. Es muy importante porque va variando a medida que va pasando el ciclo. Entonces vemos aquí el ovario con su corteza y todo eso. Y vemos que hay distintos folículos o folículos en distintas etapas de maduración. Entonces tenemos un folículo primario. Hay muchísimos folículos primarios, pero cada mes por los cambios hormonales se va a elegir uno solo que va a ser el folículo determinante. Ese folículo va a crecer, va a contener células foliculares. Esas células foliculares luego se van a convertir en las células de la teca y la granulosa, que como vimos son capaces de manejar toda la dinámica y producción hormonal, sobre todo del estradiol y de la progesterona. Y luego se va a dar la ovulación, donde ese óvulo sale hacia lo que es la trompa a encontrarse con un espermatozoide. Bien, entonces luego ese remanente del folículo que quedó se convierte en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Y luego ese cuerpo lúteo hace regresión y se convierte en cuerpo albicans o cuerpo blanco. Y como vemos aquí, el cuerpo lúteo puede llegar a ser bastante grande. Aquí tenemos el ovario. Vemos cómo se ve una coloración amarillenta de ambos porque esas hormonas, la progesterona y el estradiol, provienen del colesterol, como ya vimos. Entonces, ese cuerpo lúteo va a mantener el embarazo, si se da un embarazo, si no, degenera en cuerpo albicans. Entonces, vemos aquí la duración del ciclo. Esa duración se cuenta desde el primer día de la menstruación hasta el primer día de la siguiente menstruación o hasta el último día del ciclo, que es justo antes, o sea, el día antes de que comience la menstruación de nuevo y vuelva y se dé otro ciclo. Entonces, la duración del ciclo va a depender sobre todo de la fase folicular. ¿Por qué? Porque la fase lútea siempre va a ser 14 días, eso no varía. Pero la fase folicular puede variar entre 10 días a 16 días entre cada mujer. Y por eso un ciclo puede durar entre 25 a 30 días entre una mujer y otra y eso no se considera anormal. Todo va a depender también de la presentación de la paciente. En el caso de que sospechemos que tenga un problema, que tenga una patología relacionada a una irregularidad del ciclo menstrual. Bien, entonces, la ovulación ocurre en el día 14, pero como vimos, como la fase folicular varía, pues eso va a variar entre 10 a 16 días. O sea que la ovulación puede ser en el día 16, puede ser en el día 15 y no hay problema. Bien, entonces vemos aquí que luego de la menstruación, justo luego de que se va toda esa capa, se descama toda esa capa del endometrio,
comienza a aumentar los niveles de LH y de FSH. Casi están en el mismo nivel, como vemos ahí. Y con ese aumento de LH y FSH, se va estimulando el ovario, las células de la teca interna y externa se van desarrollando y van produciéndose, o van produciendo más estradiol, más estrógeno. Entonces, ese estradiol sigue aumentando y, como vimos anteriormente, él va a ser un positive feedback, es decir, una retroalimentación positiva, y va a seguir estimulando a la GnRH en el hipotálamo a que se produzca más LH, más FSH. Y aumenta y aumenta ese estradiol. Y llega un punto en que aumenta muchísimo más la LH que la FSH. Es decir, aumenta la tasa de LH sobre FSH. Y se da un pico de la LH. La LH llega a su punto máximo. Y entonces aquí caen los niveles de estradiol. Y justo cuando caen los niveles de estradiol y se da ese pico de LH, se da la ovulación. Y se libera ese ovocito hacia la trompa. Y se puede dar la fecundación o no. A este punto, nos hacemos una pregunta muy importante. ¿En qué momento puede quedar una mujer embarazada? Esto usualmente es entre 5 días antes de la ovulación y 2 días después de la misma. Y como vemos aquí, por eso tengo que en esta etapa está la posibilidad máxima de que una mujer quede embarazada. Ahora, entre los 2 a 4 días de la menstruación es muy poco probable, entre 5 a 11 días luego de la menstruación es posible que quede embarazada. Ya dijimos que entre más o menos 5 días antes a 2 días después de la ovulación es la probabilidad máxima, y aquí en esta etapa, entre los 16 a 28 días, puede que no quede embarazada, es la menor probabilidad. ¿Es imposible que quede embarazada? No, no es imposible, porque hay mujeres que han quedado embarazadas. Lo que sucede es que todo está en muchos factores que están involucrados, pero en cómo se cuenta la menstruación, en usted conocer su menstruación como tal. Porque, como había dicho, la fase folicular varía entre una mujer a otra, entre 10 a 16 días. La fase lútea no, la fase lútea es fija, dura 14 días. Entonces, usted tiene que llevar un track. Hay muchas aplicaciones que ayudan a la mujer a llevar un tracking con la menstruación, para usted poder saber en qué momento usted tiene la posibilidad máxima de quedar embarazada. Porque, vuelvo y repito, una mujer no tiene el mismo periodo menstrual de otra. Puede que no. Otro punto a destacar es que la temperatura corporal luego de la ovulación aumenta aproximadamente la mitad de un grado Celsius. Y se mantiene un poquito más elevada durante la fase lútea. Ahí vemos cómo en la fase lútea aumenta bastante la progesterona. Es la que predomina luego de que cae el pico de DLH en la ovulación. Y también predomina mucho más la hormona foliculoestimulante en comparación con la LH y el estradiol. La progesterona está ahí para mantener el cuerpo lúteo. Lo vemos aquí. Y si se da el embarazo, pues bien. Ese cuerpo lúteo puede seguir manteniéndolo, pero si no se dio la fecundación, pues caen los niveles de progesterona y se vuelve a producir la menstruación, se descama el endometrio y vuelve y se produce lo mismo. Por último, vamos a hablar de los distintos factores que van a influir en la descamación del endometrio para que se dé la menstruación. Tenemos las prostaglandinas E y F2 alfa. Estas van a inducir inflamación para facilitar el desprendimiento del tejido. Ante la inflamación van a aparecer células blancas, van a aparecer neutrófilos que van a producir metaloproteinasas, que son enzimas que van a disrupir, que van a destruir la matriz de ese tejido. Y también se produce vasoconstricción, que hace que se produzca una isquemia del tejido y disminuye el flujo sanguíneo, produciendo disminución del oxígeno que llega ahí, y entonces se produzca descamación. También existe la teoría de que hay apoptosis, ya que como ese es un proceso fisiológico, no es un proceso que produce necrosis, que sería muerte celular no programada, sino apoptosis, que es una muerte celular programada. Entonces, el hecho de que las prostaglandinas son las que inducen
principalmente la inflamación, hace que el uso de medicamentos como los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, en este caso puse una foto de ibuprofeno, que se usa muy comúnmente, como estos inhiben la COX o ciclooxigenasa, que es la enzima que induce la producción de prostaglandina, son muy efectivos disminuyendo el dolor y la inflamación que se produce a este nivel, y por eso son muy buenos para la dismenorrea o dolor menstrual.